levanta tus manos. Hay una gloria tremenda. Hay una presencia gloriosa, porque Él es el que merece toda la gloria. Ningún hombre aquí en la tierra se merece gloria. Él es el único que ha hecho todo. Él es el único que no deja avergonzado a sus hijos. Él es el único que está marcando la diferencia en este ministerio. Y esta noche es una noche gloriosa en la cual tú vas a salir bendecido. Declaro cielos abiertos, declaro tu presencia, declaro tu gloria, declaro que tú harás cosas grandes y poderosas en cada uno de mis hermanos. Levanta tus manos, comienza a decirle gracias, papá, comienza a decirle te amo, te adoro, te exalto, te glorifico. Levanta tus manos, dale gracias a Él, porque Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que hace la obra en este lugar. Él es el único que merece toda la gloria y la alabanza y la adoración. Te adoramos a ti, papito lindo. Te exaltamos, te glorificamos. Eres digno de suprema alabanza. Oh, mi Dios, mi alma te alaba. Porque, Señor amado, grandes son tus misericordias. Cada mañana puedo decirte que grandes son tus misericordias. Cada mañana y cada mañana que me levanto, puedo abrir mis ojos y puedo decirte gracias por darme la vida. Vamos, dile algo al Señor en esta hora. Agradécele al Señor por la vida, por la salud, por el amor. Porque solo en Él, Sama, oh, solo en Él encontramos el perdón. Solo en Él encontramos el perdón. Yo estoy agradecido contigo, Espíritu Sama, Crey Samandoro Bocata Nabaise, y Karama Mamaso Kramakia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Si eres el lugar de tu presencia, díselo, descender tu poder. Hoy yo siento algo precioso en esta hora. Vamos, levanta tus manos y dile, creo en ti, Jesús, por lo que harás, por lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor, creo en ti. Levanta tus manos, iglesia, y adóralo con todo tu ser, por lo que harás. Yo siento algo bonito, algo precioso que se está desatando desde el trono de la gloria. Oh, sí, mi Dios amado, recibe en mí. Recibe toda, adóralo. Recibe toda la honra, precioso Sama, hijo de Dios. Recibe, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos y adóralo. Algo especial está descendiendo en esta hora. Es que cuando hay un pueblo que adora a Jehová, hay algo poderoso que desciende a ese lugar. Es que Dios necesita a alguien que lo adore. Él necesita a alguien que exalte su nombre aquí en la tierra. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Yo creo en ti, mi Dios. Oh, recibe gloria, papito lindo, recibe. Oh, recibe la alabanza, papá. Te adoro, mi Dios amado, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Siempre has, Padre amado, confirmado tu palabra. Arrabaiso cree. Vamos todos juntos en esta hora. En mí. Vamos, Saba. Ahí está, ahí está, ahí está. Y recibe todo. Ahí está la gloria. Recibe toda. Sama catarababaso cree.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, amado! Toda la gloria y recibe toda la honra. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Hijo de Dios, recibe la gloria! Toda la gloria y recibe toda la honra. ¡Precioso! ¡Oh, adóralo! ¡Adóralo! ¡Adóralo! Toda, recibe la gloria, papá. ¡Precioso! ¡Hijo de Dios! ¡Recibe la gloria! ¡Recibe la gloria, papá! ¡Abre las puertas! ¡Abre las puertas del cielo! ¡Y haz llover! ¡Haz llover! ¡Abre las puertas del cielo! Haz llover, haz llover, Señor, haz llover, mi Dios. Abre las puertas, yo creo, cielo, y haz llover, lluvia cae, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, mi Dios, a llover sobre nuestro pueblo. Abre las puertas. Abre llover, Señor amado, sobre nuestras vidas. Haz llover, a llover. Si yo veo tu gloria, Padre, abre. Se están abriendo las puertas del cielo. Vamos, habla con el Señor y dile: abre las puertas del cielo, Señor. A llover. Abre las puertas del cielo. Veo una pequeña nube. Sí, Señor amado, del tamaño de una mano. Sí, mi Dios, del cielo. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas, vamos, iglesia, dale la mejor adoración en esta hora. Dale la mejor alabanza, papá, en esta hora. Papá, recibe la adoración. Oh. Ah, lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae. Lluvia cae, lluvia cae. Oh sí. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Vamos. Lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Hey, lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae, lluvia cae. Es la lluvia del Señor. Es el rocío que caía en aquellos tiempos. Es el rocío de su gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dios tiene una palabra para ti esta noche. Yo he estado hablando de que Dios tiene un propósito contigo.
Y esta noche Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo y el propósito no se lleva a cabo, es porque la iglesia está dormida. Pero ahora Dios te viene a hablar con este tema. Dile al que está a tu lado: despierta el don que hay en ti. Ese es el tema: despierta el don que hay en ti. Porque en ti hay un propósito. El problema es que Dios te llamó, pero ahorita ese propósito está medio dormido y no le has dado cuerpo. Pero ahora el Espíritu Santo te dice: despierta ese don que yo he puesto en ti. Hay muchos lugares, iglesia, que la gente está dormida. Pero la Biblia no me llama ni me habla de que estaban dormidos. Dice la Biblia que cuando Jesús iba, hermano, a orar, regresó y encontró dormidos a los discípulos. ¿Por qué los encontró dormidos si él quería encontrarlos orando? La iglesia en este tiempo está dormida, pero no porque Dios tiene a la gente dormida. La gente está dormida porque se ha complicado la mente y la vida. Porque lo que más tienen que buscar no es el dinero, sino la presencia y la gloria del Altísimo. Por eso es el problema de que la gente ahora está caminando. Y hay en muchas iglesias. Y en esta iglesia, si alguien está dormido, tiene que despertar. Porque yo no trabajo con dormidos, yo trabajo con gente despierta. Yo trabajo con gente que está llena del fuego. Yo trabajo con gente que busca su presencia. Yo trabajo con gente que quiere y ame la obra de Dios. Yo trabajo, oh Dios mío. ¡Hey, Espíritu Santo! Dile al que está a tu lado y muévelo, sacúdelo. Despierta, dile. Hay un don en ti, dile. Y ese don tiene que salir. Hay un don en ti. Dile que está a tu lado, hay un don en ti. Y tiene que salir. Ya mucho tiempo estuviste dormido. Ya mucho tiempo estuviste sentado. Ya mucho tiempo, quizás llevas 15 años en el evangelio y no has pero ni parado ni una vez en un altar para poder decirle a la gente que hay un Cristo de la gloria que cambia y transforma los corazones. Dile al que está a tu lado: despiértate. Moverlo así, mira, bellarle así: despiértate. Ha pasado una cosa. Hay muchas iglesias que se han convertido en refrigeradores. Ahí no se mueve nadie porque todos están congelados. Pero no están congelados, hermanos, porque han querido. No, es que dejaron que se enfriara el don y el talento que Dios ha depositado en ellos. Pero yo tengo una buena noticia para nosotros. Tenemos que levantarnos. Hay un pueblo que está esperando allá afuera una palabra poderosa, una palabra que levante al caído, una palabra que quiebra el hielo. Tienes que romper el hielo, dile que está a tu lado. Dile que los que están congelados no hacen nada. Son como las marquetas de hielo, que no hacen nada. Pero los que ya estamos, ay Dios mío, los que ya hemos recibido el fuego de Dios, tal vez antes estábamos como que éramos marquetas de hielo, pero cuando llegó el fuego de Dios, nos, ay Dios mío, nos calentó y nos dio vida. Ay, Señor amado. Yo no camino con marquetas de hielo, dile que está a tu lado. Es tremendo esto. Es que las marquetas de hielo no sirven para nada. Porque se quedan así, ¿ves? Pero aquí hay un pueblo que adora. Aquí hay un pueblo que alaba. Aquí hay un pueblo que glorifica al Señor. Aquí hay un pueblo que se sacude. Aquí hay un pueblo que dice: Señor, vamos a correr la otra milla.
Acá hay un pueblo que dice: yo no me voy a quedar estacionado, yo voy a continuar a la meta que tú me has enviado. Mire rápidamente lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 2. No es este el tema, pero quiero llevarlo allí para que usted vea un poco sobre lo que yo le estaba hablando hace como una semana. Algunos no se acuerdan qué prediqué la semana pasada. Algunos no se acuerdan ni qué dije el viernes. Y fue ayer. Pero este no es el tema, pero algo Dios me trajo a mente ahorita. Hechos capítulo 6. Versículo 2, mire lo que dice. Vamos a leer del 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué dice? Hubo murmuración. Diga conmigo: hubo murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, ay Señor amado, ¿qué dice? De aquellos eran ¿qué? Desatendidas en la ¿qué? Distribución de ¿qué? Pero mire lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir esto? No es justo que usted ande haciendo cosas que no debe por desatender la palabra. Este es el tiempo que la iglesia tiene que atender la palabra y buscar su gloria. Pero están más atendidos, hermano, en el Facebook, están más atendidos, hermano, en las redes sociales, están más atendidos en otras cosas y se olvidan de buscar la gloria de Dios. Versículo 3. Busca pues. Diga conmigo: Dios tiene un propósito conmigo. Porque desde antes mandó a los discípulos a buscar. ¿Qué dice? Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Diga conmigo: llenos del Facebook. Llenos del chambre. Llenos de la crítica. Llenos de pleito. Llenos de ira. Dice: llenos del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado: eso es conmigo. De ahora en adelante, mi espíritu va a tener que sacudirse por buscar la gloria, por buscar la presencia, porque Dios anda buscando a 7. Dios anda buscando a 7. Dile: Dios anda buscando a 7. Dios anda buscando a 7. Porque lo que no has entendido es esto: de que después de esos 7 mandó a buscar a 70. Es que es la multiplicación. Cuando Dios te comience a usar a usted, hermano, usted va a comenzar a dar testimonio que usted tiene el Espíritu Santo. Entonces no van a ser 7, sino que después se va a añadir otro a tu lado. Y se va a añadir otro, y se va a añadir otro, y se va a añadir otro. Pero no se va a añadir porque tú eres chambroso, o eres egoísta, o eres pleitito. Se va a añadir porque la gloria de Dios está sobre ti. Esto es poderoso. Pero ese no es el tema. Ese lo vamos a predicar para otro día. Puede sentarse. Porque yo sé que han estado, muchachos, gracias, Dios me los bendiga. Yo sé que han estado mucho tiempo paraditos aquí. Bueno, si quieren estar ahí, gloria al Señor. Pero si quieren, mejor tomen asiento. Que el muchacho allá también tiene calor. Esto es poderoso. Han surgido muchas iglesias últimamente. Pero Pablo dijo unas palabras: que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Y Pablo también dijo esta palabra y dijo que el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino en poder. De lo que más está careciendo la obra es de poder. Pero aquí en el Ministerio Internacional Poder y Milagro, por eso le pusimos Poder y Milagro. Yo ya les dije a todos y se lo voy a decir: cuando no sucedan milagros ni poder aquí, vamos a tener que cambiarle el nombre. Ay, Señor amado. Es que tienen que haber milagros. Mi pregunta es: ¿quién es tu Dios? La Biblia dice que es un Dios de poder y un Dios de gloria.
Pero ¿por qué no existe poder en las otras iglesias? ¿Por qué tenemos falta de poder en las congregaciones? ¿Por qué nos falta esa gloria poderosa, hermano? ¿Por qué nos falta ese deseo y esa pasión por buscar las almas? Lastimosamente es por esto, porque se han congelado los dones. Dile al que está a tu lado, yo no quiero que te congeles tú. Dios te va a usar y te va a usar para cosas grandes. Pablo le dijo a Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Aviva el don que hay en ti. ¿Por qué le dijo aviva el don que hay en ti? Es que él sabía de que se estaba muriendo. Él sabía que había algo que en él no estaba dando el ancho. Muchas veces algunos de nosotros nos estamos muriendo y el problema es que no nos hemos dado cuenta porque el enemigo nos tiene cegado. Pero vengo a decirte de que tú tienes que salir de esa comodidad, tienes que salir de esa silla y comenzar a hacer lo que Dios te ha mandado. El pastor no te va a llevar a ningún lado, Dios te va a llevar a ti de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero es necesario que se levante. Dile que está a tu lado, levántate. Cuando dejaste de hacer lo que tú tienes que hacer, comenzaste a decaer. Y comenzaste a caer espiritualmente. Y comenzaste a caer espiritualmente. Cuando de repente, tal vez en la silla, tal vez hermano ya no estás en la iglesia, tal vez comenzaste a faltar a la iglesia, tal vez comenzaste, es que el enemigo lo que estaba queriendo era sellarte como lo que les estaba hablando el día miércoles. Pero más sin embargo, Dios no quiere sellarte con eso. Dios quiere sellarte con el poder de Él. Porque dice la Biblia que el pobre hermano estaba esperando las migajas. Pero esas migajas de gloria que caían de la mesa, esas migajas lo llevaron al trono de Dios. Lo que tú estás recibiendo aquí es comida. Y estás comiendo de la mesa de Dios. Entonces esta comida te va a hacer de que tú puedas entrar al trono de la gloria. Estamos aquí. Vamos a ir a la Biblia rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 6, ¿qué dice? Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan por primera vez. Disculpen que no los había saludado. Dios bendiga a los hermanos que ya están congregándose y todos los que están detrás de las pantallas. Gloria a Dios. Dios bendiga al varón. La hermana nos ha estado viendo por televisión y dijo que un día ella quería estar aquí en la iglesia. Ahora aquí está y está con su hijo y con la esposa de su hijo. Dele palmas al Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice su palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en donde. Diga conmigo, ya está en mí. Desde que vino Jesucristo a mi vida, Él depositó algo en mí. Dígale, ya está en mí. Lo que pasa es que no lo he avivado. Dígale, tengo que avivarlo. ¿Y qué dice después? Por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puede sentarse. Hay algo poderoso que Dios nos ha dado. Y Dios me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Dígale que está a su lado, Dios me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Mi pregunta es esta, ¿para qué o qué significa poder? Autoridad, ¿qué más significa poder? ¿Ah? Capacidad, ¿qué más significa poder? ¿Ah? Actuar, ¿qué más significa poder? Seguridad, atreverse, ¿qué más significa poder? Valentía, es que Dios no nos ha dado un espíritu a nosotros de tristeza, ni de pobreza, ni de temor. Nos ha dado un espíritu de poder. Dile al que está a tu lado, de poder. El problema es este, que la Biblia dice
de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ¿por qué no hay poder en nosotros? Porque el problema es que estamos congelados. La iglesia está dormida y tiene que despertar. Yo tengo que despertar. Yo tengo que apasionarme todos los días. Yo tengo que buscar una palabra del Señor. Yo tengo que ir y clamar a Dios. Yo tengo que buscar su presencia. La Biblia dice, vaya Salmo 42, versículo 1 y 2, ¿qué dice? 3 en adelante. Esto es tremendo. Vamos a ir rapidito porque quiero avanzar. Ajá, como el ciervo brama por las aguas. Ajá. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo? Dígale que está a su lado. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Cómo estaba David? Diga conmigo, estaba angustiado. Es que en medio de la angustia es donde Dios se perfecciona. En medio de la prueba es cuando Dios dice, ah, tú me estás llamando la atención en este momento y estás buscando mi presencia. Es cuando yo voy a depositar sobre ti esa fuerza y esa fortaleza. Pablo dijo esta palabra, que en medio de la prueba y de la angustia Él se perfecciona. Entonces dijo, como el ciervo brama por las aguas, así clama, ¿qué? El alma mía. Mi alma tiene, mi carne te anhela. La cuestión es esta, que cuando tú te enfrías, la carne no va a anhelar a Dios, sino que va a comenzar a anhelar las cosas del mundo. Por eso es que él decía, oh alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque él tenía que alabar al Señor, porque si él dejaba de alabar al Señor, iba a comenzar a congelarse. El problema de algunos de nosotros es que dejamos de ver la gloria por mirar los problemas, por mirar la angustia, por mirar la tristeza, por mirar la necesidad, por mirar al hermano que vino así, que vino asá. Deje de ver eso y comience a mirar la gloria de Dios, porque la Biblia dice que usted y yo ya no caminamos por vista, sino por fe. Pero no fe en el hermano, fe en Dios. Estamos aquí, iglesia. Como el ciervo brama por las aguas. Las aguas representan la misma gloria de Dios. Porque cuando él se acercó a la samaritana, le dijo, si tú me dieras de beber de esa agua, yo te daría de un agua que nunca más tendrá sed. Pero qué agua si tú no traes ningún cántaro, le dijo. Tú no traes ningún coso para echarme agua y darme de beber de esa agua. Es que el agua es vida. Tú tienes un cuerpo y este cuerpo que nosotros tenemos, el 97% es agua. Como el ciervo brama por las aguas, es que estaba muriendo. Por eso es que bramaba. El bramar, hermano, ¿qué significa bramar? ¿O qué es bramar? Hermano, anhelar, gemir, desear, hermano, buscar, hermano, pelear por algo que tú anhelas y deseas. Así como cuando vas y tenés que buscarte los chavos ahí en el trabajo, así tenés que buscar la presencia de Dios. Así tenés que apasionarte por buscar la gloria de Dios. Y cuando eso suceda, la gloria de Dios va a venir sobre ti. Y así mismo tú vas a comenzar a proyectar el poder de Dios. Porque el poder de Dios es para todos. Dile al que está a tu lado, es para todos. El problema es que algunos no buscamos. Y como no buscamos, se convierte en una marqueta de hielo. Ustedes conocen las macetas. Usted las pone en el jardín. ¿Y quién las mueve de ahí? Estaba estudiando la vida de este hombre que estaba 38 años en el estanque de Betesda. Yo le aseguro que en esos 38 años de saltito en saltito él hubiera llegado. La cosa es que no se movió. Hay muchos que están enfermos y muchos que no
que no miran la gloria de Dios es porque no se mueven. De saltito en saltito te aseguro que vas a comenzar a ver el poder de Dios. De oración en oración, 5 minutos de oración, 10 minutos de oración, 15 minutos de oración, 20 minutos de oración. Vendrá un momento que la gloria de Dios te va a arropar y ya no van a ser ni 10, ni 5, ni 20, sino que vas a estar perdido en su presencia. Pero no querés ni orar 5 minutos. Ahí vas en el carro. Y si es posible, estás discutiendo con la esposa. Le pegaste 3 patadas al perro y saliste corriendo. Perro, déjate. Y saliste corriendo y te olvidaste de orar. Y mira, aquí hubo una bomba de tiempo. Hay mucha gente que está congelada. Antes estaban llenos de la gloria. Pero vino el billete, vinieron las bendiciones y se congelaron. Dejaron de adorar a Dios, dejaron de buscar su presencia. Los bendijo el Señor tanto que se les olvidó después clamar a Él. Y ahí es donde vino el enfriamiento. ¿Y qué sucede cuando me enfrío? No te puedes mover, te quedas como aquel paralítico que estaba ahí esperando que alguien lo metiera. Dile que está a tu lado: yo no voy a esperar que nadie me meta. De salto en salto, de brinco en brinco, yo voy a llegar a la presencia de Dios. Estamos aquí, iglesia. Si alguno me dice que nunca ha pecado, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos un boleto ya hecho, que de salto en salto ha llegado aquí a la iglesia. Y de salto en salto estás sentado aquí. Y de salto en salto estás alabando a Dios. Tenés un boleto ya preparado para poder estar delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos que se quedan en la casa. Si ahora viene el Señor, quizás eras el más pecador. Pero ahora mismo, en este mismo instante viniera el Señor, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es que no es por el que tenga años. Mira lo que sucedía. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, gente que conocía la ley, diga conmigo, conocían la ley. Conocían la gloria. No conocían la gloria. Si hubieran conocido la gloria, no hubieran hecho lo que hacían. Conocían la palabra. Así hay mucha gente que conoce la palabra, pero no conoce de quién está hablando. Hay muchos que le saben la palabra de punta a punta. El diablo también se la puede de punta a punta. Pero el problema es de que conozcas la palabra y la vivas y comiences a activar lo que está ahí en esa palabra. La palabra dice que con donde yo ponga mis manos, los enfermos serán sanados, los cautivos liberados. Que la palabra que yo declare es poder y es vida. Y va a cambiar y va a transformar y va a renovar las almas perdidas. Pero tanta palabra y no activas los dones porque están dormiditos ahí. Y aquí hubo una bomba de tiempo. Hay en muchos lugares que critican mucho a la gente porque trajo pantalón, que trajo esto, trajo el otro. Ni el pantalón ni la falda hacen milagros. ¿Sabe lo que hace milagro? Una persona que se meta en la presencia de Dios. Una persona que esté delante de Dios. Una persona que camine en rectitud de Dios. Una persona que conozca el poder y la gloria manifestada del Espíritu Santo. Este chaleco no hace milagros. Se me quedó viendo un hermano aquel día porque andaba en chores y en chancleta. Y me quedo viendo así. Es que eso no hace milagro. Váyase a orar de rodillas y busque la presencia de Dios. Hermano, desnudo puede andar así como andaba Adán allá en el Edén. Pero podía andar desnudo porque la gloria de Dios estaba sobre él. El problema es cuando él dejó la gloria por abrazar el pecado. La gloria de él se apartó. Es que eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros, que a veces nos hemos quedado solo a criticar y a condenar y nos hemos olvidado de decirle a alguien que hay un Cristo de la gloria que los puede transformar y renovar y hacerlos nuevos. Dale palmas al Señor.
Donde pasaba Jesús algo sucedía. Pero ¿por qué sucedía? Yo declaro en el nombre de Jesús, esta noche y todas las noches y todos los días lo declaro, que donde quiera que ustedes se paren, la gloria de Dios caminará con ustedes. Yo declaro que donde ustedes vayan y prediquen, la gloria de Dios va a descender. Algunos no lo creen, pero está bien. Cuando usted se vea predicando la palabra en un lugar y diga, el pastor dijo esas palabras, es que yo no creía, pero ahora Dios te está usando. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero yo declaro que donde usted se pare, algo va a suceder. Donde usted le diga a una persona, Cristo te ama, algo va a comenzar a suceder en la atmósfera espiritual. Porque la palabra que va a salir de ti no va a ser una palabra en la carne. Va a ser una palabra sazonada con el poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia que yo le diga, hermana, Dios te bendiga. Pero hay una gran diferencia que yo venga de la montaña y le diga, Cristo te ama. Y en ese momento, pídele al Señor que cuando Dios te comience a usar, que te use con denuedo, que te use con gracia y que te use con poder. Porque cuando el Espíritu de Dios esté en un hombre o en una mujer, las cosas son diferentes. Algo se mueve en la atmósfera espiritual, que aunque haya una atmósfera pesada, cuando la gloria de Dios, hermano, se mueve en un hombre, la atmósfera va a cambiar. ¿Por qué? Porque no es aquel hombre que vino en la carne a predicar, es aquel hombre que estuvo bajo la presencia del Espíritu Santo, orando y clamando y pidiendo una palabra que llene tu vida y que transforme tu corazón y todo tu ser. Es que el Espíritu Santo, él es hermoso, él es precioso. Cuando el Espíritu Santo tú lo buscas, hermano, hay algo poderoso que nadie puede resistir a la presencia de Dios. Cuando Jesús venía caminando, incluso los demonios tenían que huir porque era el poder y la presencia de Dios. Estamos aquí, iglesia. Vamos a comenzar a predicar. ¿Qué pasó? Cristo vive, iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. No es el versículo que leímos aquel día. Vamos a ir más abajito. Versículo 11. Mire lo que dice. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dígale que está a su lado, Dios ya puso algo en mí. Y tengo que retenerlo, cuidarlo, para que nadie tome lo que Dios ha puesto en mí. Hay mucha gente que se queja, muchos dicen, pero ¿por qué está el Señor usando a este si acaba de venir a la iglesia? Es que tú perdiste tu tiempo. Tú perdiste lo que Dios había depositado en ti. Vino otro y dijo, ahora me toca a mí. Y este comenzó a buscar la presencia y la gloria de Dios. El problema es que te congelaste a medio camino. Y dejaste de hacer lo que comenzaste a hacer. Lo que tú comenzaste a hacer, tenés que continuarlo día con día. Si usted ora, siga orando. Si usted ayuna, siga ayunando. Si usted lee la palabra, siga leyendo la palabra. Porque la Biblia dice claramente, hermano, que por un camino vinieron, pero saldrán ¿por cuánto? Por siete caminos, pero solo los que están caminando en la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que el diablo se va por un tiempo, pero luego regresa y se encuentra en la casa desordenada y vacía. Viene y no viene solo. Diga conmigo, no viene solo. Por eso es que a mucha gente le cuesta levantarse nuevamente y les cuesta salir de la vitrina del hielo. Porque ya no solo es un demonio, son siete. Dígale que está a su lado, no dejes que te enfríe el diablo. Mantente caliente en el fuego. Saque un tizón de la hoguera y usted va a ver lo que va a pasar con ese tizón. Se va a apagar. Cuando usted se sale de la gloria de Dios, cuando usted se sale de la presencia del Señor,
Hermano, comienza a ponerte como aquellos tetuntes que solo es el color. Estamos delante del Señor. Eso es lo que pasa. ¿Alguno aquí se ha enfriado alguna vez? Levante la mano el que se ha enfriado. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Vacío. ¿Cómo te has sentido? Ni le das gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido? Ni ora por la comida que se va a comer. ¿Cómo se ha sentido? Sin fuerza, sin fortaleza. ¿Cómo te has sentido? Vacío. ¿Cómo te has sentido? Hermano, solo, triste, abandonado, como que nadie. Hermano, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Yo no sé si usted puede vivir sin el Espíritu Santo, pero yo vengo a decirte de que no podemos vivir sin Él. Nos sentimos como aquellos hermanos que los tienen abandonados. Por eso es que la Biblia dice que tú no tienes que ver a diestra ni siniestra. Porque cuando tú ves a diestra, vas a ver aquella. Cuando ves a aquel, vas a ver allá. Cuando ves aquello, vas a ver para allá. Y te va a comenzar a desapartar de la gloria venidera que es Cristo Jesús. Tenemos que ver el centro. Dígale que está a su lado, tengo que ver el centro. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Aleluya. Romanos 8, versículo 11. Vamos a leer del 10. Mire lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está como, diga conmigo, muerto. Cuando el cuerpo de nosotros está muerto, usted no desea nada de la carne. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Estamos aquí. Cuando el Espíritu de Dios está en usted, hermano, usted no quiere nada de la carne. Usted quiere del Espíritu. Pero cuando el Espíritu se va de usted, hermano, el mismo cuerpo de Cristo se aparta, hermano. Pero no es porque Él se quiso apartar. No, es que tú te apartaste de la gloria de Él. Cuando tú te apartas de la gloria de Él, lo que viene son pensamientos negativos. Lo que viene son pensamientos, hermano, de murmuración. Son pensamientos de crítica. Son ataques del enemigo. Hermano, son deseos carnales. Son deseos de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque se apartó el poder de Dios sobre ti. Cuando te apartaste de Dios, ¿qué sentías? ¿Ah? Vino la fornicación, vino el adulterio, vino la pornografía, vino la mentira, vino el odio, vino el rencor, vino esto, vino lo otro, vino el licor, vino, hermano, la marihuana, vino la cocaína, vino todo y vino y vino y vino y vino. Y todo lo que viene es contrario a lo que en realidad es el poder de Dios. ¿Por qué muchos cristianos se han ido de las iglesias y ahora andan en el mundo perdidos? Porque se enfriaron. Dejaron de ver el centro que es Cristo. Se descuidaron. Hubo un momento en el cual el enemigo comenzó a atacar sus mentes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se pusieron como marquetas y después de las marquetas se quebraron y ya no tenían cuerpo. Y mire, se fueron al mundo. Estamos aquí, iglesia. Mire lo que dice después. ¿Qué dice después? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de entre los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Porque, ¿qué dice? Por su Espíritu que mora en ¿quién? Estos cuerpos son mortales. Este cuerpo se va a morir. Pero el Espíritu no se muere. El espíritu y el alma es la que lleva a la presencia de Dios. Estamos aquí. Este cascaroncito viejo, hermano, tarde o temprano. Hay mucha gente que cuida más el cascarón viejo, hermano, que a la misma presencia y la gloria de Dios. Se van a estar 20 horas en el gimnasio.
Se andan inyectando de todo para verse bien y lucir bien, pero de adentro están más secos que el diablo. El problema es que se están preocupando por la apariencia, lo que está por fuera, pero se están olvidando de que hay un Espíritu Santo que vive adentro de usted y hay que alimentarlo. Así como usted alimenta este cuerpo, también tiene que alimentar con la palabra y con oración y con ayuno. ¡Ey, Dios mío, amado! Mucha gente cree que este cuerpo, hermano, es un cuerpo que va a estar todo el tiempo para la eternidad. Hay que cuidar lo que está dentro. La Biblia dice que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que ¿qué? ¿Qué sale de tu boca? Si no lo has llenado de poder de Dios, ¿qué va a salir? Si no lo has llenado de oración, ¿qué va a salir? Si no lo has llenado de búsqueda del Señor, ¿qué va a salir? Si no lo has llenado de pasión por el Señor, ¿qué va a salir? Si no lo has llenado, hermano, de oración y ayuno, ¿qué va a salir? Es por eso que muchos estamos a veces congelados, porque no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, no hay presencia. ¿Estamos aquí, iglesia? Mire lo que dice más abajo. ¿Qué dice más abajo? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, somos deudores. ¿A quién? No somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne, somos deudores a Dios. Y por eso es que tenemos que buscar su presencia. Por eso es que tenemos que apasionarnos por Él. Por eso es que tenemos que buscar, hermano, que sea Él en nuestras vidas primero sobre todas las cosas. Hermano, ¿usted qué cree que Pablo y Silas, cuando estaban encerrados en aquella cárcel, hermano, eran carnudos o eran llenos del Espíritu? Por eso es que, hermano, vieron los milagros, que se rompieron las cadenas. ¿Usted qué cree que cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno y dijo, no, el Dios que nosotros tenemos nos va a librar de ese horno? No, que lo vamos a calentar 7 veces. No importa. El Dios al que nosotros servimos, en ellos había una seguridad y una certeza que el Espíritu Santo iba a llegar y los iba a sacar de esa prueba. Pero si anda en la carne. Métanme ahí donde están los leones, dijo Daniel. Y lo metieron. Pero es que Daniel no olía carne. Daniel le olía espíritu, por eso es que no se lo comieron. Los leones no les gusta el espíritu, les gusta la chuleta. Los que andan caminando en la chuleta se los comen los leones. Por eso es que Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron, porque ellos entraron en el espíritu. En el espíritu, hermano, todo es bueno. Dile que está a tu lado, cuando estás lleno del espíritu, viene una prueba, no te atemorizas. Cuando estás lleno del Espíritu, viene cualquier plan de Satanás. Tú ya sabes, dile al que está a tu lado. Dile, pero dile, no lo mueves ni le dices nada. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, morirés. Mas si es por el Espíritu, haces morir las obras de la carne y viviréis. Vengo a decirle a toda la gente y a todos nosotros y a mí mismo. Yo no puedo cambiar a nadie. Usted no me puede cambiar a mí. Pero hay alguien que me va a cambiar a mí y a usted, y es el Espíritu Santo. Cuando usted hace morir la carne en su espíritu, es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer obras poderosas en tu vida. Es cuando el Espíritu Santo te comienza a visitar y te da el don de lengua. Es cuando el Espíritu Santo comienza a darte palabra. Es cuando el Espíritu Santo comienza a usarte en sanidad. Es cuando el Espíritu Santo te dice, ve y dile a aquella persona, así dice el Señor, Dios va a hacer algo en tu vida. Y comienza a suceder las cosas. Es que moriste a tu carne. Hubo algo que separaste de tu propia vida y vino el Espíritu en ti, y entonces viene a ser como la boca de Jehová.
Un carnudo que puede hablar carne. Pero alguien que ha muerto a la carne te va a hablar del espíritu. Aquí viene una bomba y agárrense bien. Si tienen cinturón de seguridad, póngaselo. Cuando se te acerque un hermanito de la iglesia y te comience a hablar y a chambrear, ese viene en la carne. Si te comienza a decir a alguien cualquier cosa, mira que esto y que el otro, mira, ese anda en la carne. Comienza a decirle, yo veo en ese muchacho un gran potencial. Comienzo a ver que Dios lo va a comenzar a usar. Es que el problema es que tenemos que llamar las cosas que no se ven como si fuesen. Pero si todo el tiempo yo estoy, hermano, queriendo buscar el pero, aunque no tengan pelo la sopa, usted le encuentra un pelo. Te adoramos, Rey. Dele palmas al Señor. Versículo 14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es fuerte, hermano. Los que somos guiados por el Espíritu, dile que está a tu lado. Esos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, esos no son hijos de Dios, son hijos de esclavitud. ¿Por qué de esclavitud? Porque cuando usted practica las obras de la carne, es esclavo de la carne y es esclavo del pecado. Por eso es que la Biblia dice que Él nos libró de toda esclavitud y nos dio la libertad, y somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y somos ahora coherederos y herederos del reino. Diga que está a su lado, yo soy un heredero y soy un coheredero del reino de Dios. Yo no soy cualquier cosa, dígale que está a su lado. Esto es tremendo. Hay 7 cosas que está pasando ahorita. Una iglesia con fuego camina en la palabra y cree y confiesa y vive la palabra. Dígale que está a su lado, yo soy de esa iglesia. Voy a caminar en la palabra, voy a creer la palabra y voy a vivir la palabra. 2, una iglesia con fuego anda en fe y no anda por vista. Dígale que está a su lado, voy a andar en fe ahora. Ya no voy a andar por vista, porque yo quiero ser de la iglesia de fuego. Hermano, mucha gente dice la iglesia no es esta iglesia, la iglesia eres tú. Esto es un templo, esta es la sinagoga donde venimos y oramos y clamamos al Señor. Pero la iglesia en sí eres tú y soy yo. La Biblia dice que Él vendrá por su esposa, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Oh, es la iglesia de aquella esquina. No es la iglesia de la otra esquina. No es la iglesia de Honduras. Es la del Salvador. No, usted y yo somos la iglesia. Y Dios vendrá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas fuertes al Señor. Mira el número 4. Una iglesia de fuego no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Por eso es que aquí testificamos y glorificamos el poder de Dios. Dale palmas al Señor. Una iglesia de fuego vive en prosperidad y en abundancia. Yo declaro que nunca tendrás necesidad. Vivirás siempre en abundancia. Amén. Dale palmas al Señor. Una iglesia de fuego no se mueve, hermano. No se mueve para ningún lado, sino que permanece firme. Una iglesia de fuego, hermano, camina en los dones del Espíritu Santo. Yo declaro que aquí se van a establecer los dones del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Declaro que se levantará gente profetizando, hermano, declarando palabras de poder. Estamos aquí. Donde no hay profecía, se desenfrena la iglesia. Una iglesia de fuego nunca está quieta, siempre está en movimiento. Dígale que está a su lado, movete, hombre. Tenemos que estar en movimiento. Por eso es que aquí a veces hacemos una cosa, movemos aquí, movemos para allá. Porque la iglesia que está avivada, hermano, no se conforma con nada. Dile que está a tu lado, yo no me voy a conformar hasta que Dios me use de una manera sobrenatural.
No me voy a conformar. Voy a buscar la presencia. Buscaré la gloria de Dios. Buscaré el poder del Espíritu Santo. Declaro que este año será un año de gloria. Di conmigo, declaro que este año Dios me va a levantar. Yo declaro que el otro año voy a estar predicando. Yo declaro que el otro año Dios me va a usar. Yo declaro que el otro año yo voy a dar palabra en las calles. Yo declaro, vamos, comienza a declarar. Comienza a decir que algo vas a hacer para Dios. Muchos se pueden estancar, pero yo no me voy a estancar. Yo declaro que el próximo año, a este tiempo, vamos a estar en el nuevo templo. Yo declaro que muchos van a ver la gloria de Dios allá. Declaro que van a caminar muchos jóvenes. Declaro que vamos a ir a agarrar un montón de gente allá en las calles. Declaro que Dios va a comenzar a moverse de una manera sobrenatural. Mire que ahora los niños fueron a predicar y a ministrar en otra iglesia. Es que hasta los niños tienen que estar activados del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al Señor. Una iglesia de poder no se conforma, iglesia. Si usted se conforma con lo poquito que le está cayendo de la mesa, está mal. Comience a buscar más. Por eso que mañana a las 3 de la tarde quiero gente que esté puntual. A las 3 de la tarde empezamos las clases. Y quiero que la gente que va a venir a clases no venga a jugar. Los que van a recibir la clase, van a recibir la clase. Los que no quieren recibir clases y no quieren avanzar, hermano, quédese en casita viendo televisión o haga cualquier cosa. Pero yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Yo quiero gente que se anime. Yo quiero gente que provoque a otros a que se muevan. Yo quiero gente que diga, ¿sabes qué? Nos vamos a levantar. Yo declaro que este año es el año en el que Dios va a comenzarme a usar de una manera sobrenatural. Yo no estoy conforme, Manuel. Yo no estoy conforme. Ni me voy a conformar, ni me voy a quedar sentado. Vamos, hermano, para lograr lo que Dios ha dicho que vamos a lograr. Vienen almas del norte, del sur, del este, del oeste, de todos lados. Vienen almas que vienen de todo lugar. Hermano, me están hablando desde Galveston, hermano, de un lugar que se llama León. Que están viendo el canal hasta allá. Me han estado hablando de Conroe. Es que estamos llegando a Conroe, estamos llegando a Galveston, estamos llegando a todo Katy. Es que estamos avanzando día con día. Y estamos llegando a nivel mundial, hermano. Ahí estábamos viendo las estadísticas que en Colombia, hermano, día con día se conectan. En España se están conectando, en Barcelona se están conectando, en África, en todo lugar, hermano. Y ahí está, hermano, Isaí de testigo, hermano, que me mandaron una carta y se la puedo enseñar y me dijeron de que quieren que vayamos a predicar a África. Y vamos a ir a predicar a África. Yo le digo que vamos a ir a predicar a África. Y estoy orando al Señor para que Dios nos permita ayudar a otros ministros para que podamos sacar visas ministeriales para que la gloria de Dios se expanda. Pero es que tienen que ayudarme a orar. Créale al Señor. No es que no tengo papeles, no puedo ir. Comience a declarar que Dios le va a dar los papeles y va a ir a predicar. Los papeles no te van a detener para que declares una palabra poderosa en otra nación. La cosa es que tienes que creer. El que no cree nunca va a recibir nada. El que no cree es como el ciego, no puede ver. Por eso es que usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Porque la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos tomados de la mano y no estén de acuerdo? Usted tiene que estar de acuerdo con la visión que Dios nos ha dado. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hermano, ya este lugar ya nos quedó, pero bien pequeñito. Por eso es que nos mandó el Señor las 250 sillas que nos regalaron. Porque dijo el Señor, para que sentés la gente que te va a venir, tenés que tener sillas. Te las voy a mandar ya para que sigas creyendo que yo te voy a hacer ensanchar los territorios. Dios nos habla por parábolas, por visiones, por cualquier cosa, hasta por esa cosita que anda por ahí, nos puede hablar. Desconecte esa conexión. Si ahorita el muchacho que está en los controles le hace así a un botoncito, me quedo callado.
Tan poderoso es el Señor. Mira. Estos activan rápido la palabra. Es que estamos en un lugar que se activa rápido. Me dejó callar. Dale gloria a Dios, hombre. Dale palma. Dios nos habla de todas maneras. Y yo quiero que usted le crea a Dios, hombre. Yo quiero que usted le crea que Dios lo va a levantar. Y usted va a ser un ministro del Señor. Yo quiero que usted le crea al Señor. Mire, hermano, yo gracias al Señor ya estoy predicando. Pero yo no quiero predicar solo yo. Yo quiero que usted predique. Porque la Biblia dice de que vayamos y hagamos discípulos. Y los enviemos a todas las naciones. Yo solo no puedo. Necesito de que usted. Por eso es que le leí Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3 en adelante. Dios anda buscando gente que esté dispuesta al servicio de Dios. Dígale, yo voy a ir. Cuba te espera. Colombia te espera. México los espera. Puerto Rico los espera. Gente de Honduras lo espera. No, pero es que a mí me deportaron. No te preocupes, que aún a los deportados Dios mueve la mano y le dan papeles. Pues y entonces, ¿qué Dios tienes tú? El Dios que tú tienes es el Dios de lo imposible. Es imposible para ti en la carne, pero en el Espíritu todo es posible. El Dios que tú tienes es el Dios de todo, hermano. ¿Qué le cuesta a Dios romper una boleta, hermano, y desaparecerla de un sistema? ¿Qué pasaría si se quema, hermano, ese lugar donde están todos los récords? Y ya no apareces en ningún récord. En ningún sistema apareces. Y toda la gente, ¿y cómo van a saber que la gente aquella tuvo deportación y esto y el otro? Es que Dios puede hacer cualquier cosa. Se cayeron las torres gemelas, se perdió mucha información ahí. Hermano, en el nombre del Señor, Dios mueve lo que sea para hacer que yo haga lo que Él quiere que yo haga. No abrió el mar, pues. ¿Usted cree que eso es poquito? Ahora una media lluvia que cae, hermano, y aquellas cosas se inunda todo, se inundan los carros y todo. Pero pues el Señor abrió el mar y le hizo así. Pasen mis hijos. Dice que ni se mojaron las sandalias. Y dice que cuando llegaron al otro lado, de repente el mar. Dígale que está a su lado. Es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dígale que está a su lado. Todas las cosas me ayudan para bien. Dale palmas al Señor. Con esto termino. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Si no lo encuentra, ahí está entre medio de, ya usted sabe, de Génesis y Apocalipsis. Vamos a leer desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Versículo 39. Esto digo el Espíritu, que habían que de recibir los que qué, los que creyesen. Dígale que está a su lado, tenés que creer. Si no crees, no puedes recibir lo que el pastor está diciendo. Los que dicen que no tienen papeles y que nunca van a ir y que aquí que allá, no van a ir a ningún lado. Pero los que ahora digan, yo recibo los papeles. No, hombre, yo que usted gritaría, yo recibo los papeles en el nombre de Jesús. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo declaro que Dios va a mover la mano de quien se sea, pero yo voy a ser un legal aquí.
Yo no soy extranjero, soy legal. Éramos ilegales. Dígale, mire que no lo creen, hombre. Yo antes era, hermano, gentil. Estaba destituido de la gloria y de la gracia de Dios. Mas sin embargo, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad de ser verdaderamente, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ok, los que no quieren no lo van a recibir, pero los que queremos. Yo no sé si estás entendiendo lo que te digo. Es que aquellos no pudieron recibir la salvación, ni la van a recibir, porque la salvación no se recibe, hermano, comprándola. La salvación se recibe gratuitamente. Vino por ellos, no quisieron, yo quiero. Los que no quieren no van a recibir, pero los que quieren, comience a orar y comience a creerle a Dios, y le aseguro que vamos a ver la mano del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero que usted se inyecte de esa fe. Pero yo quisiera que rapiditamente los que quieren ser usados por Dios pasen. Solo los que quieren ser usados. Párense ahí. Los que no quieren ser usados no vengan. Pero los que quieren ser usados y que quieren que Dios les dé una palabra para poder darle una palabra a alguien, pase. Las bendiciones se arrebatan. Varón, ¿cómo se llama su hijo? ¿Cómo te llamas, hijo? David, vas a tener que vencer a Goliat esta noche. Y de la forma que vas a vencer a Goliat es diciéndole sí al Señor. Tú y tu esposa, ábrele tu corazón a Cristo esta noche. Dios va a hacer algo contigo. Dios va a cambiar tu historia. Las cosas que han estado pasando últimamente, Dios va a comenzarlas a cambiar. Yo veo que comenzás a levantarte. Dios te va a dar un trabajo. Porque no sé si ahorita estás trabajando, pero veo que Dios te va a comenzar a dar un trabajo. Y desde ahí te va a comenzar a enseñar que Él es Dios. Veo que Dios te está comenzando a bendecir porque han venido. Mira, mucha gente ha dicho de que tú eres loco. Tú no eres loco. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios va a comenzar a hacer obra nueva en tu vida. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo me está hablando. Vas a comenzar a ser bendecido. Lo que tanto te ha hecho falta va a comenzar a comenzar y a comenzar a fluir en tu vida. Porque el diablo te ha querido destruir. El diablo te ha querido volver loco. El diablo te ha querido matar. El diablo te ha querido hacer muchas cosas. El diablo ha querido destruir tu vida. Óyeme bien, la droga no es el mejor camino. Dios va a restaurar tu vida. Y ningún plan de Satanás, porque ha llegado a un lugar donde donde el poder de Dios es activado. Levanta tus manos a Dios. Algo te va a suceder, no tengas temor. Porque veo como un velo se está cayendo de tus ojos. Di conmigo, Señor Jesús, en esta noche, préstame el micrófono, por favor. Todo plan de Satanás va a huir de tu vida. Di conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, esta noche confieso que Jesucristo es mi único Dios. Y es mi único Redentor. Todo lo que el diablo me ha robado. Porque has perdido muchas cosas, me dice el Señor. Perdiste carro. Has perdido trabajos. Por causa del enemigo, me dice el Señor en esta hora. Pero yo he venido a romper todas las obras de maldad en tu vida, dice el Señor. Y en esta hora dile, Señor, entra a mi vida. Cambia todo mi ser. Restáurame, Señor. Todo lo que el diablo me ha robado. En esta hora declaro que me lo devuelve. En el nombre de Jesús. Acepto a Cristo como mi único Dios y mi único Salvador. Se rompen las maldiciones. Se rompe todo plan de Satanás. Toda drogadicción se rompe. Alcoholismo, lo que sea, se rompe. Extienda sus manos fuertemente, Padre, en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición en tu vida. Satanás, suelta la mente de este varón. Él no es ningún loco. Tú no eres ningún loco.
Incluso Dios te ha librado de la cárcel. El Señor me muestra que te ha librado de la cárcel y te ha librado de muchas cosas que han pasado últimamente. Pero ahora el Espíritu Santo te da vida y vida nueva. Se rompen las cadenas. Suéltalo, Satanás, ahora, Saba. Lift your hand up, mija. You got family, and your family is Christian, and you go around all the time. You have to look for God straight, and you have to change all the things that you do it because you are a daughter of God. I feel something in my heart at this time. And you feel something in your heart you never forget. But now it's gonna break it. Now it's gonna break it. Lift your hand up. Everything happened before in your life is gonna change. You know ama shokra basho. You are daughter's God. The devil, he has to take the hands out from your life. Padre, en el nombre de Jesús, en Jesus Christ, declaro, everything is break. All the past. Now. Now. Espíritu Santo está aquí, levanta tus manos. Di conmigo, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, díselo al Señor, levanta tus manos. Te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo. Pídele al Señor que te llene en esta hora. Pídele al Señor. Pídele al Señor que te use. Él es tu fuerza. Tú eres. Padre, yo declaro que la mamá de este varón va a dejar de sufrir. Yo declaro que la mamá de David deja de sufrir. Yo declaro el fuego de Dios sobre ti, hija. Se cae todo sufrimiento en tu vida, hija. Y ahora declaro fuerzas nuevas, Saba. Y carababa y sacata rabaquía. Fuego. Levanta tus manos y adóralo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Solo anhelo. Mana María, levanta sus manos, hija. Dios no ha terminado con ustedes. Dios tiene un plan. Y ese plan es irrevocable. Ese plan ahí está. Y nunca se va a quitar ese plan. Dios va a hacer la obra. Y Dios va a hacer la obra. Y lo que el enemigo quiera hacer no importa. Pero algo sí te digo. Dios va a hacer la obra. Y Dios va a hacer algo grande en la vida de ustedes. Bendigo la vida de Javier. Bendigo tu vida. Y declaro que Dios va a comenzar a hacer algo nuevo. Más, levanta tus manos bien alto. Fuerzas nuevas te da el Señor. Has estado orando y has estado clamando. Has estado pidiendo por Javier. Y le has estado diciendo, Señor, ayúdame con él. Yo necesito que tú lo transformes. Porque yo te vi orando en una madrugada y el Espíritu Santo me dijo, está orando por Javier. Está orando por Javier. Y me dijo el Señor, sigue orando por él porque yo voy a hacer algo nuevo. Recibe fuerzas. Más. No te des por vencida. Porque algo grande se acerca. Por eso es que ha venido prueba.
Levanta tus manos y adóralo. Ahí está el fuego, más. Llénala, más. Más. Es que necesitabas este toque. Necesitabas esta llenura. Más. Él es tu fuerza. Él es tu ayuda. Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza. Algo está pasando, algo está pasando. Vamos, levanta tus manos. Yo quiero que tú me uses, Señor, dile. Vamos, comienza a apasionarte. Comienza a clamar. Comienza a decirle, necesito de tu fuego. Ay, Dios mío. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, hermana Lilian. Dios te va a dar palabras para que le hables a todos tus hermanos, Lilian. Dios te va a dar palabras. Le voy a pedir a los ujieres que allá atrás, no quiero distracción allá atrás. Si van a estar platicando, mejor que salgan allá afuera. Porque el Espíritu Santo está aquí. Aquí está el Espíritu Santo y con esto no se juega. Tú eres. Recibe más, hermana Lilia, recibe más. Recibe más, recibe más, recibe más. Alguien tiene que apasionarse por ser usado por Dios. Recibe, Gregorio. Veo ángeles alrededor tuyo. Es que Dios te va a dar palabra. Dios te va a dar palabra. Es que cuando ama, shakaraba aquí, araba va y saca. Fuego, 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 fuego. Más, más sobre Gregorio. Ahora, ahora, ahora. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Más. Levanta tus manos, José. Ahí está la gloria sobre ti, hijo. No importa las pruebas que estés pasando. No importa la situación, José, Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir grandemente. Yo sé que te ha dolido en su corazón lo del bebé, pero Dios va a venir y te va a bendecir grandemente. Espíritu Santo, llénalo, dale fuerza. Ahí está el Señor, José. Ahí está, dale más. Más, ahí está el fuego. Fuego, fuego, fuerza, más. Más, ahora. Señor, esta niña, llénala, Padre, llénala, llénala. Mira la fe de ella, llénala. Ahí está el Señor, hija. Dale más. Llénala. Más ahora. Más, ahí está, hija. Es el Señor que te está tocando ahora. Solo anhelo. Solo anhelo. Levanta tus manos. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Hay algunos que están sintiendo una gloria. Hay algunos que están sintiendo las manos calientes. Hay algunos que están sintiendo algo bonito adentro. Comienza a activarlo. Hay fuego, hay fuego, hay fuego sobre ti. Ahí está, Ronnie, levanta tus manos, Ronnie. Ahí está, por ese lado, ahí está la gloria, hijo. Ahí está, más, más, ama. Ronnie, llénalo, llénalo. Llénalo, más, ama. Ey, sabaco, robazo, que más. Fuego, fuego, no vas a resistir la gloria. Fuego, fuego. Ahí está, hermana Gloria, ahí está, hermana Gloria. Reciba, 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 hermana Martita, reciba. Recibe, Ulises, recibe. Dios te va a bendecir grandemente. No te preocupes por lo que estás viendo ahorita, Ulises. Tal vez estás viendo ahorita que no hay bendición, pero viene bendición del norte, del sur, del este y del oeste. Recibe, recibe, Juanita, recibe. Veo algo poderoso. Vamos, 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 vamos. Lléname, Espíritu Santo. Te necesito, Padre amado. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. El fuego está sobre ti. El fuego está sobre ti. Sigue clamando y sigue orando. Porque ama shakarababa y sacatarabaquía. Fuego, fuego, más, 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 más. Fuego, 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 más llenura. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Ahí está el poder. Lo que has estado clamando viene. 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 Por cuanto obedeciste. Viene. Viene. Más.
Ahí está. Más lleno, 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 lleno. Llénala, 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 llénala. Llénala, llénala, llénala. Llénala más. Más, más, más. Más. Te alcanzaré con mi fe. Solo ten fe, hija. Te tocaré. Toca al Señor. Mi milagro. Llénala más. Ahora. Ahora. Dale más. No mires la tempestad ni la dificultad. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Fuego. Hay un fuego que está ardiendo. Escucha bien esto. La pasión va a comenzar a arder de una manera que a veces no vas a querer hacer nada, incluso vas a dejar hasta a veces de comer, porque va a venir un deseo ferviente. Yo creo que ya lo comenzaste a hacer, porque siento en mi espíritu decirte que a veces ni hambre tienes, porque tienes hambre de la palabra, tienes hambre de buscar su presencia. Algo poderoso se aproxima sobre tu vida, algo fuerte se aproxima. Con mi fe ahora avanzaré. Más, más. Llénala, llénala, llénala. Mujeres guerreras, mujeres guerreras, mujeres guerreras que Dios va a levantar de una manera sobrenatural. Jóvenes que van a venir y van a poder, van a necesitar la palabra. Y ustedes van a tener que darle una palabra de ánimo, porque ya mucho tiempo han perdido. Se levanta un nuevo amanecer. Una nueva página se abre ahora. Arrabajo, cree. Más ahora. Fuego, 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 fuego. Más, 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 más. Fuego, arde, arde, más, más fuego, ahí está. Más, más, llénalas, llénalas. Son jóvenes que tú ama, cataraba aquí. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego se activa. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Él está contigo. Te lo he demostrado, dice el Señor. Yo estoy contigo. No temas. Llénalo más. Llénala. Llénala. Llénalo. Llénalo. Llénala. Llénalo. Llénalo. Jorge, el Señor está alegre porque has deseado lo mejor. Y ahora te llena el Señor. Te da fuerzas nuevas para resistir las acechanzas del enemigo. Fuerzas nuevas ahora. Fuego, fuego más. Has sentido caer, pero el Señor te ha levantado, me dice el Señor. Has sentido debilidad, pero el Señor te ha dado fuerzas para resistir. Muchas son las acechanzas del enemigo, pero Él ha vencido al mundo. Ahora, más fuego. Más fuego. Más fuego. Más fuego. Dale más. Más. Más de tu presencia y tu poder. Más. Más. Se aumenta la fe. Ven, varón. Dios va a hacer algo contigo en esta noche. Levanta tus manos. Yo declaro el poder de Dios. Ama, Kratarabasho. Porque yo te libré. Te libré de todos los amashakarabakia, de toda trampa del enemigo, para ahora traerte a este lugar para que sea lleno, lleno. Llénala ahora. Llénala. 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 Llénala de tu presencia. Llénala de tu poder.
Dale más, dale más, dale más. Más, más. Dale más. Más de tu presencia. Dios le va a dar visiones, hermana. Siga orando. Porque Dios ha visto su corazón. Vas a ver. Lo que aquel día estabas mirando como medio empañoso, no era que tenías problemas en los ojos. Es que Dios te iba a dar una visión. Fuego. Fuego. Hay alguien en este momento que tiene problemas en un oído. ¿Quién es? El oído derecho. Tiene problemas en el oído derecho. Pasa al frente rápido. Le duele el oído. Usted también, en el oído. Póngase el dedo en el oído. Póngase aceite y póngase el dedo en el oído. Padre, yo declaro que toda infección, ahí está, así es. Eso es lo que Dios quiere, hermana Raquel, con fe. La fe es la que hace los milagros. Ahí está, hermana. Se va el dolor. Se va toda infección. Se va todo problema en ese oído. Y declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por la fe de mis hermanas, ahora con mi fe te alcanzaré. Para yo creo. Mano, levantas. Se va. Ahora. Más. Mano Deiler, pase con su esposa al frente. Misma. ¿Tú tenías problemas en el oído, Rebeca? ¿Sí? No escuchas. Espérame un momento. No escuchas nada. Ok. Si el Señor habló, Dios lo hace. Porque Dios puso esa palabra. Señor, en tu nombre, Padre amado, tú dijiste que mayores cosas haríamos. Aún mayores cosas haríamos en tu nombre. Y tú hiciste a sordos escuchar. Tú hiciste a ciegos mirar. Y tú hiciste a paralíticos andar. Y en esta hora, Señor, glorifícate. Que sea tu poder manifestado en este lugar. Hemos hablado de tu gloria, de tu grandeza y tu misericordia. Y tu gran poder. Y en esta hora aplico el poder de tu palabra. Y tu palabra dice que donde yo ponga mis manos, los enfermos serían sanados y los cautivos liberados. Señor, aplico el poder de tu gloria sobre este oído. Y tú lo destapas, Padre amado. Lo destapas en el nombre de Cristo Jesús. Declaro el fuego. Y declaro tu gloria. Sopla, Espíritu Santo. Se destapan los oídos. Por el poder de tu palabra. Ahora. Sana. Sana. Ponla de pie. Tápate el oído, el otro. Ciérratelo bien. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahí está el Señor obrando. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Qué marca es tu carro? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu hermano? Algo poderoso viene sobre ti ahora y nunca más se va a tapar ese oído. Ahí está el fuego. ¡Más! ¡Llénala, Padre! Porque la fe, Señor, la ha sanado ahora. Más, Espíritu Santo. Llénala más. Ahí está, Rebeca. Recibe más de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Jesús. Te adoramos a ti. Eres digno de toda gloria. Nunca más se te volverá a tapar el oído. Llénala. Espíritu Santo, llénalas. Llénala. Llénala. Lo que nunca pensaste, me dice el Señor, yo lo voy a empezar a hacer contigo. Y lo que tú nunca creías que yo iba a hacer una obra poderosa en la vida de tu esposo, ahora lo estás mirando. Y Dios va a hacer cosas grandes, hermano Dale, porque Él ha visto tu corazón. Él sabe que lo amas. Reciban del Señor. El Espíritu Santo está fuerte, fuerte, fuertemente. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Levanta tus manos, ya nos vamos. Y di conmigo, Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres el sanador por excelencia. En esta noche nos rendimos delante de ti, nos humillamos y reconocemos tu grandeza, tu inmenso poder. Señor, perdónanos si en algún momento o en alguna ocasión ha entrado la duda en nuestras vidas. Perdónanos, pero de ahora en adelante yo confiaré y creeré plenamente, Amasha. Plenamente de que tú harás cosas grandes conmigo. Declaro, decreto que tú me vas a usar. Vas a usar mis labios. Vas a llenar mi boca para poder declarar tu palabra. Declaro esta palabra sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis finanzas y sobre todo. Declaro que tú eres mi Dios. Y que nada ni nadie me va a mover de tu mano. Porque tu palabra dice que el que está en las manos tuyas, nadie lo arrebatará. Yo sello esta palabra y declaro que de ahora en adelante soy el enemigo más grande para Satanás. Satanás, te declaro vencido porque Dios me ha dado la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y que todo principado y que toda potestad de las tinieblas lo traemos sujeto al Señorío de Cristo. Y declaro que vendrán miles de almas por medio de la palabra que yo suelte, que yo desate. Algo poderoso Dios va a hacer. Dios va a transformar los corazones, los va a renovar y los va a hacer nuevos. En el nombre de Cristo Jesús declaro esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.